Bienvenidos a 40 minutos de RCE, el primer ciclo en la televisión argentina para informar, para crear conciencia, para aprender sobre la responsabilidad social empresaria. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos. Hoy, en 40 minutos de RCE, Cervecería y Maltería Quilmes, el compromiso comunitario y las acciones en RCE de una de las compañías más importantes del país. Para Quilmes, la responsabilidad social empresaria es parte esencial del negocio. Esto no es una forma de decirlo, no es una frase hecha. La visión del Dr. Klicksberg sobre RSE de un sector clave, el de la alimentación. Las empresas que entren por esa línea, o sea, producir salud, van a tener ventajas competitivas decisivas sobre las que producen obesidad. El voluntariado y su modalidad corporativa. Claves y ejemplos de una actividad valiosa, solidaria y en crecimiento. El principal factor que mueve a la gente a ser voluntariado es un cúmulo de motivaciones que se podrían resumir en una: tratar de ayudar a los demás. Además, informes, noticias. Sí, muchas veces tengo en cuenta la reputación de la empresa y no solo el precio. Y todo lo que interesa sobre responsabilidad social en la Argentina y en el mundo. En el año 1890, un inmigrante alemán que se llamaba Otto Bemberg creó la cervecería y maltería Quilmes. Hoy, una importante empresa que tiene en nuestro país 121 años. Si tomaste, viví la incomparable sensación de no manejar. Quilmes, el sabor del encuentro. Le vamos a pedir a Mariano Botas que nos cuente la historia de esta compañía. Quilmes tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la acción comunitaria. Nosotros, desde que el fundador de la compañía en 1890, Otto Bemberg, decide crear la compañía en Quilmes, porque acá estaba la mejor agua que se podía tener para hacer cerveza, y ese es el insumo clave de nuestro producto, nosotros supimos que teníamos que crecer y lo íbamos a poder hacer en la medida que desarrolláramos a la comunidad. Cervecería y Maltería Quilmes es una de las empresas de bebidas más importantes de Latinoamérica. La compañía produce, elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, aguas minerales y jugos en alianza con otras empresas internacionales. Quilmes exporta a 25 países y cuenta con 4.700 empleados, 10 plantas y 8 centros de distribución propios. Desde 1890, cuando Otto Bemberg crea la cervecería en Quilmes, la compañía supo que su desarrollo iba a estar vinculado con el crecimiento de la comunidad. Y ahí fue que empezó la empresa a llevar adelante, en su momento, cloacas, a crear un cuerpo de bomberos, a hacer casas para sus empleados, a desarrollar un sinnúmero de actividades, un club que todavía hoy es un orgullo para la comunidad de Quilmes. Y desde ahí trasladamos esto a todos los lugares donde nos hemos instalado. La familia tiene ya su amiga ideal, que le rinde mucho, mucho, mucho más. Rinde 6 copas, está quilmétrica y se llama Quilmes Familia. El liderazgo que tenemos en la categoría cervezas hace que Quilmes tenga, sin ninguna duda, un rol relevante a la hora de trabajar el consumo responsable. Esto lo hacemos no solamente a través de acciones publicitarias, sino que trabajamos una serie de programas que tienen que ver con la educación, con la prevención, además de llevar adelante una política de autorregulación de todas nuestras acciones comerciales, todas nuestras acciones de promoción y publicidad. Es una forma en la que nosotros entendemos que estamos haciendo nuestro negocio saludable en el largo plazo. Y, por supuesto, el capítulo del consumo responsable, tema fundamental dado nuestro liderazgo en la categoría de cervezas. Cervecería y Maltería Quilmes lleva adelante programas en distintas áreas de la RSE relacionados con su área de producción.
Agustina Ochoa, gerente de Relaciones Institucionales, habló sobre el tema. Cervecería y Maltería Quilmes tiene dos programas de RCE, uno llamado Vivamos Responsablemente, que es un programa integral que abarca los pilares de educación y de consumo responsable, y otro que se llama Futuro Posible, que marca todas las acciones de acción comunitaria. Uno de los ejes centrales de articular una compañía con la comunidad es relacionarlas. Por eso, Quilmes puso en marcha un programa de voluntariado. Esta es la articulación natural entre la gente que voluntariamente decide lanzarse y trabajar en la comunidad que esa compañía forma parte. El programa de acción comunitaria de cervecería y maltería Quilmes se llama Futuro Posible. Hacemos foco en las localidades o en las comunidades de nuestras plantas y nos focalizamos en lo que es salud y educación. Tenemos una tradición de toda la vida de hacer cosas en la comunidad. Nos parecía bueno que la gente esté participando y conozca, y a partir de ustedes también otra gente se interese por lo que hacemos. Desde el año 2010 implementamos el programa de voluntariado, lo implementamos en todas las plantas y se lleva a cabo durante una jornada entera donde los empleados se suman a hacer trabajos para la comunidad. Los trabajos que hacemos son en base a las necesidades que tenga esa comunidad. Es un relevamiento que hace la Asociación Conciencia, donde definimos si vamos a pintar las escuelas, si vamos a desarrollar juegos, hacer trabajos de jardinería, arreglar plazas, limpiar algún lago, entre otras cosas. Con mucha satisfacción de poder ayudar y aportar, aunque sea un granito de arena, para la escuelita y para la comunidad. Está muy bueno, así que ojalá que se repita y que la próxima venga más gente todavía. Para todas las iniciativas buscamos hacer alianzas estratégicas con ONGs que sean referentes en cada uno de los temas. Es por eso que elegimos para lo que es las becas y para lo que es el voluntariado a la Asociación Conciencia, para lo que es las huertas a la Fundación Huerta Niño. Primero lo imaginé. Después busqué un lugar para que creciera. Lo cuidé. Lo acompañé. Pero también le enseñé a ser fuerte, a no abandonar. Soy apenas un tomate y nací para hacer crecer a un chico. En Fundación Huerta Niño ayudamos a construir huertas en escuelas rurales para que los chicos aprendan a transformar la realidad con sus manos. Porque cuando un chico le da toda la tierra le devuelve todo a él. Comunicate al 0810-444-HUERTA y doná. Estamos sembrando el futuro. También trabajamos con el Hospital de Quilmes y con la Universidad de Quilmes para el curso de neonatología. Y para todos los programas de conductor responsable nos asociamos con los gobiernos para garantizar la buena implementación de los programas. Muchas veces hemos hablado del voluntariado corporativo, es decir, cuando la gente de la propia compañía decide voluntariamente trabajar en la comunidad. Pero también nos interesa abordar otras formas de modalidad del voluntariado. Por eso le pedimos la opinión al profesor Oscar García de la Universidad de San Martín. El voluntariado es un fenómeno mundial que está extendido prácticamente en todos los países. Si uno se pusiera a mirar el globo terráqueo, no hay ningún país que no tenga alguna expresión de voluntariado. En ese sentido, hay que decir que este año 2011 es muy especial porque las Naciones Unidas está celebrando el 10º aniversario de lo que fue el Año Internacional del Voluntariado en el 2001. Es decir, se están celebrando una década después del 2001 qué pasó con el voluntariado a nivel mundial. Va a haber celebraciones, encuentros, conferencias. De hecho, ya han comenzado aquí en la Argentina. Y podemos decir entonces que el voluntariado es un fenómeno universal, en crecimiento y que resume toda la diversidad del espíritu humano. Cervecería y Maltería Quilmes tiene una relación importante con muchos grupos de interés, está cerca de las ONGs, difunde su trabajo y al mismo tiempo articula muchas de sus políticas
con distintos actores de la sociedad. Y una manera de retribuir esto es dándoles información acerca de lo que hacemos, y esa es la, ese es el espíritu en el que hacemos el reporte social una vez cada dos años. No te olvides de linkear nuestra revista, fonres.com. Tenemos nuevos artículos muy interesantes que no te podés perder. ¿Cuáles son las empresas más sustentables del mundo? Una publicación canadiense realiza anualmente un ranking internacional de las 100 compañías más sustentables, evaluando aspectos como eficiencia energética, uso y tratamiento del agua, manejo de residuos, equidad salarial, participación de la mujer, seguridad y transparencia, entre otros puntos. Un dato interesante es que 19 de esas 100 empresas más sustentables son de origen japonés, seguidas por 13 de los Estados Unidos. Europa reúne 37 y solo 3 empresas son latinoamericanas, todas brasileñas. La empresa privada de más prestigio en América Latina, probablemente de responsabilidad social empresarial, es una empresa brasileña que se llama Natura, y que es hoy una empresa globalizada, mundial, pero latinoamericana, y comenzó la responsabilidad social empresarial. Sus dueños decidieron dar un día libre a todo el personal por mes, pagado por la empresa, para hacer tareas de voluntariado en la comunidad. Después tenían que demostrar qué es lo que hicieron. Sí. Bueno, la productividad del personal subió un 500% con simplemente esta innovación, sentir que la empresa realmente se preocupa en serio por la comunidad. Creo que una de las formas que cotidianamente podemos reflejar la responsabilidad social sería el hecho de estar informados y poder consumir productos de empresa donde sabemos que tienen una responsabilidad social. En la mayoría de las mínimas acciones que hacemos día a día, por ejemplo, evitando tirar papelitos en la calle o teniendo un comportamiento responsable con el resto de los vecinos del barrio, en las pequeñas acciones. Supongo que se puede reflejar en algo sencillo o normal, como puede ser ayudar a una persona en la calle o ceder el asiento en un colectivo, en un transporte público a una persona. Es algo muy sencillo que tiene que ver con preocuparse por el otro, sin conocerlo. Y mira, la responsabilidad social se refleja en cuanto a la participación social y cívica de la persona en la sociedad y la empatía hacia el otro, hacia el prójimo. Para el eje de lo que es consumo responsable, desarrollamos un programa que se llama Más 18 igual Venta Responsable. Cervecería y Maltería Quilmes realizó la 10ª edición de su campaña Más 18 igual Venta Responsable, a través de la que busca concientizar sobre la prohibición de vender bebidas con alcohol a menores de 18 años. Más de 1.600 empleados visitaron 46.390 puntos de venta en todo el país y entregaron calcos y folletos con los mensajes No le vendemos alcohol a menores y Yo pido documento, soy responsable. Es un trabajo que hacemos con la fuerza de venta y en los bares o restaurantes o puntos de venta donde el responsable tiene que ser consciente de que no hay que venderle a los menores de 18. Durante el verano hacemos foco en los destinos turísticos con la acción y ya desde su comienzo ahora ya son más de 48.000 puntos de venta a los que hemos llegado. En el marco de este crecimiento de la cultura de la solidaridad y de la cultura del voluntariado, las empresas que realmente están preocupadas por lo que se llama responsabilidad social empresaria, es decir, de qué manera la empresa puede aportar sus activos, sus conocimientos, sus proyectos al servicio de la comunidad, empezaron a considerar al voluntariado social como parte de sus proyectos y sus procesos de responsabilidad social. Esto se denomina voluntariado corporativo y consiste en que los empleados de una empresa se ofrezcan voluntariamente para hacer tareas sociales. Tiene una gran ventaja y es que se involucra a un actor fundamental del campo empresarial, que es el empleado. Es decir, voluntariado corporativo sin empleados no se podría realizar, cosa que alguna forma de inversión social o de responsabilidad social empresaria también puede prescindir de los empleados. El voluntariado corporativo no. Cuando hablamos de voluntariado, es importante recordar que el doctor Bernardo Klisberg tiene 7 tesis
que califica como no convencionales. Las sintetizamos en estas afirmaciones. Según la Universidad Johns Hopkins, en Argentina el aporte de organizaciones de la sociedad civil apoyadas en voluntariado supera el 2% del Producto Bruto. A su vez, a mayor capital social, más impulso y desarrollo cobra el voluntariado. El voluntariado, que es sociedad civil en acción, puede complementar las políticas sociales. El voluntariado está movido por una fuerza poderosa, el compromiso ético. Es un voluntariado que promueve la ciudadanía integral con derechos económicos, sociales y culturales. El voluntariado recién comienza a conformarse como política pública en algunos países. La legislación es débil y los medios no le prestan suficiente atención. Con su fortaleza, el voluntariado puede hacer aportes trascendentes. Es necesario crear políticas para respaldarlo, jerarquizarlo y ponerlo en la agenda pública. A partir del año 2004, la República Argentina cuenta con una Ley Nacional de Voluntariado, la Ley 25.855, que fue reglamentada el año 2010 y que regula el voluntariado en todo el territorio de la República. Por supuesto que hay jurisdicciones que ya han sacado sus propias leyes, como la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero todas referidas a la Ley Nacional de Voluntariado. La Ley de Voluntariado es una buena ley, promueve el voluntariado, cuida los derechos y deberes de los voluntarios, le exige a las organizaciones que toman voluntarios ciertos recaudos para poder gestionarlos bien, y lo más importante es tal vez algo que todavía no se ha cumplido, que la propia ley prevé la realización del apoyo del Estado a los proyectos de voluntariado. No, para nosotros la responsabilidad social no es un tema secundario o que tiene que ver con cumplir un papel o una planilla. No es algo que llevemos adelante solamente desde un área de asuntos corporativos, 3-4 personas. Para nosotros es un tema clave. Sabemos que es una ventaja competitiva a la hora de que la gente diga esta es una empresa que queremos que siga siendo una empresa relevante en la Argentina. Eso dicen las investigaciones de mercado que hablan de lo que la gente siente por la marca. Y esto es lo que decimos, cada uno de nuestros 4.700 empleados es un embajador de lo que hacemos, y lo que hacemos no es solamente hacer cervezas. El programa Bebamos Responsablemente tiene como otro eje el no combinar las acciones de beber y manejar. Entonces, desarrollamos campañas Si tomaste, no manejes. La pasamos bien y no tomé nada. Los programas de voluntariado, para que sean efectivos, necesitan la articulación entre los particulares y las empresas u otras organizaciones de la sociedad civil. Quien desee ser voluntario en la Argentina tiene que ser una persona muy proactiva, tiene que estar decidida a que su ofrecimiento de ayuda hacia los demás va a ser bien canalizado, bien utilizado, va a ser valioso. En la Argentina no hay un programa que facilite a los voluntarios sus primeros pasos, sino que depende de la decisión personal. Hay sí instancias de capacitación, hay sí posibilidades de sumarse a distintas organizaciones, pero todo depende de la voluntad y de los deseos de la persona que quiera convertirse en un voluntario. El aspirante a voluntario tiene, además, en la Argentina, un reconocimiento muy fuerte porque la cultura de la solidaridad está muy enraizada. Sin embargo, uno de los desafíos que tiene que sortear son los que provienen del hecho de dar su tarea gratuitamente, cosa que a veces no es entendida, o utilizar su tiempo para ayudar a los demás y no en beneficio propio. Creo que cuando el voluntario puede ponerse firme y demostrar que eso es válido, puede superar los escollos que todavía parte de la sociedad le impone. El principal factor que mueve a la gente a hacer voluntariado es un cúmulo de motivaciones que se podrían resumir en una: tratar de ayudar a los demás, tratar de hacer algo por los demás, tratar de involucrarse en las soluciones a los problemas sociales. El consumo responsable y la calidad de sus productos es uno de los temas sensibles en materia de responsabilidad social empresaria para las empresas que trabajan en el rubro de alimentos.
Conversamos acerca de esto con el doctor Bernardo Klicksberg. ¿Cómo puede aportar la industria alimentaria? Está muy claro. Una parte de la industria alimentaria es generadora de obesidad infantil en muchos países del mundo, porque produce un mercado muy importante en la industria alimentaria, son los chicos. Y producen productos que están llenos de grasas ultrasaturadas, que se venden por los ojos, digamos, tienen excelente presentación, unos juguetitos añadidos para que los chicos se entusiasmen con el producto, pero son absolutamente creadores de obesidad. La obesidad es el problema más grande de salud pública actualmente de los Estados Unidos. Uno de cada tres chicos es obeso serio, y la obesidad reduce en 10 años la esperanza de vida de las personas, ¿no? En México, las industrias alimentarias que lucran con vendiendo estos productos a los chicos han generado una epidemia de obesidad. El 40% de los chicos tienen obesidad, etc. Por incorporar esa dieta de algunas marcas muy conocidas, muy generadoras de obesidad. Nos encontramos en el Parque de la Cervecería, un lugar abierto a la comunidad y espacio histórico y emblemático de la ciudad de Quilmes, el cual cuenta con 87.000 metros cuadrados de espacio público abierto a la comunidad. Fue inaugurado en la década del 20. En 2010, Cervecería y Maltería Quilmes, en el marco de su programa de responsabilidad social empresaria Futuro Posible, llevó a cabo la puesta en valor de dicho parque. Se realizaron inventarios de aves y árboles con sus respectivas características, un circuito de actividades físicas y juego para los niños. Además de la puesta en valor del Parque de la Cervecería, se llevaron a cabo obras de mantenimiento en la Capilla San José Obrero, además de la donación de la escultura de uno de los escultores más importantes de Argentina, Antonio Pujía. Para la compañía, como integrante de la comunidad, es un orgullo haber participado en esta revalorización del parque. Cervecería y Maltería Quilmes tiene 4 objetivos relacionados con el medio ambiente para el año 2012, que son reducir un 30% el consumo de agua, reducir un 10% el consumo de energía, reducir un 10% el consumo de dióxido de carbono y reciclar el 99% de sus subproductos. Realizamos campañas de reciclaje de envases PET, concurso de iniciativas para reducir el uso de agua y el uso de energía. Utilizamos biomasa en lugar de energías no renovables y tenemos equipos de mejora continua en todas las plantas. La Organización Panamericana de la Salud está dando una batalla, convocó a todas las empresas alimentarias líderes de América Latina. Hace un tiempo atrás yo he escrito bastante sobre eso, la dirige una eminente argentina, Mirta Roces, la doctora Mirta Roces, las convocó a todas a tratar de declarar a América Latina en un lapso de tiempo, en 10 años, en una zona libre de grasas ultrasaturadas. Provocó a que sus productos eliminen las grasas ultrasaturadas. Hay algunas conveniencias económicas en mantenerlas, ¿no? Claro. Que si claro. Tienen grasas ultrasaturadas, los productos se conservan más y brillan más, etcétera, etcétera. Pero afectan gravemente la salud de los chicos. Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad social empresarial muy claro. Y no las empresas que entren por esa línea, o sea, producir salud, van a tener ventajas competitivas decisivas sobre las que producen obesidad. Los consumidores son cada vez más conscientes de este tema. Acción comunitaria, es decir, la influencia como buen vecino que somos en las comunidades en las que operamos, consumo responsable y, por otro lado, el tener una huella ambiental favorable, es decir, que nuestro impacto en la sociedad desde el punto de vista ambiental sea neutro. Esas tres cosas creo que conforman lo que es el objetivo de la acción de responsabilidad social de Cervecería Maltería Quilmes y que se traduce en nuestro sueño, que es ser la mejor compañía de bebidas de la Argentina en un mundo mejor. Y así llegamos al final de nuestro programa. Pero hay mucho más para seguir aprendiendo, para seguir escuchando y para seguir viendo. Por eso te espero la próxima semana en 40 Minutos de RSE.